Muy, muy amablemente a platicar con nosotros aquí al podcast de Star TV. Don Marat, ¿Qué tal, Memo? gracias. Bueno, habíamos quedado que te iba a decir Marat, ¿no? Porque ya la regué. Sí, no te Oye, voy a preocupes. decir como el Eugenio Derbez, que ha estado muy de moda estos días. ¡Córtale, mi chavo! No, no digas, no digas, Don Marat. Las canas engañan. Es correcto. Oh, Marat, estamos muy contentos que te hayas dado el espacio, dado tu. Obviamente, ¿cómo decir la palabra? Tu puesto que estás en la cabeza de estas operaciones aquí en Tuxtla Gutiérrez, pues naturalmente no es fácil que te des ese espacio tan rápido, ¿no? No, agradecerte a ti por el espacio, ¿no? Estamos a la orden. Muchas gracias, Marat. Bueno, de entrada, no sé si tengas el dato a la mano, más o menos como cuántos, seguramente es una pregunta muy recurrente que te hacen, el número de Oxxos que hay, no sé si sepas, seguramente sí, en Chiapas o en el sureste mexicano, ¿cómo está el asunto de las tiendas? Bueno, aquí operamos el estado de Chiapas. Somos 321 tiendas en todo el estado de Chiapas. Hoy por hoy. Sí, hoy por hoy, excepción las que están pegadas a Villahermosa, que esas las ve Plaza Villahermosa, sí, que son cerca de 20 tiendas aproximadamente. Pero bueno, nosotros nos encargamos de la operación del estado de Chiapas. Son bastantes, 321 tiendas. Aproximadamente estamos en proceso de expansión. Con la pandemia tuvimos que desacelerar nuestro proceso de expansión, pero bueno, siempre hay esa intención de seguir creciendo donde creemos que vamos a tener éxito. Cierto. Y además algo muy interesante que a mí me llama mucho la atención es que cuando yo recuerdo cuando empezaron las tiendas OXXO, que fue seguramente, bueno, que yo las empecé a ver porque ya vi su historia, que empezaron en los 70, ¿no? O más para atrás. Más o menos los Más o menos, 70, ¿no? sí. Bueno, yo las empecé a ver como a finales del 99, 98. Y bueno, en ese entonces no recuerdo que tuvieran aire acondicionado cuando las vi yo. Bueno, ahorita todas tienen aire acondicionado. Y es muy confortable entrar a una tienda OXXO porque para los calorones que hay ahorita. Sí, claro. Te ayuda un montón, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto? No, pues es una propuesta de valor adicional, ¿no? Es parte del confort, es parte de pues que nuestro cliente se sienta a gusto dentro de nuestras tiendas. Satisfecho. Así es. Las únicas tiendas que no tienen aire acondicionado acá en Chiapas son las que están en San Cristóbal de las Casas, que se presta la temperatura Sí. ambiente para tener las puertas abiertas. He entrado a la de Teopisca y esa creo Sí que tiene. sí tiene. Sí, Ah, sí no me tiene. acordaba. Sí tiene. Sí, hay temporadas del año donde por ahorro de energía Sí, le reduces. así es, le reducimos o paramos el aire acondicionado, ¿no? En diciembre, toda esa zona también, octubre, noviembre, diciembre, pues se presta la temperatura ambiente para poder operar sin problema, ¿no? Obviamente hoy, mayo, pues es complicado. Sí, es Es complicadísimo. complicado. Apenitas si nuestro clima levanta un poquito, pero. Está fresco, ¿eh? Oigan, para los que se están conectando a esta transmisión, déjenme decirles que Tiendas OXXO pertenece al corporativo FEMSA, que no es otra cosa que el Fomento Económico Mexicano, SAB de SB, Sociedad Anónima Bursátil. Y bueno, es una multinacional. Estoy tantito comentando Adelante, adelante. del tema de OXXO, es una multinacional fundada en Nuevo León, allá por 1890, y bueno, hoy por hoy tiene sedes en Monterrey.